Hola, Ildefonso. A ver, ¿cómo se te ha ocurrido hacer este canal? ¿Y por qué? Bueno, la idea de hacer un canal como este viene de antiguo. La idea es coger un texto, musicalizarlo a mi manera, como yo lo siento, como yo lo veo, y que sean textos escogidos de la literatura universal, ¿no? Textos populares y bonitos, algunos que te lleven a la reflexión y bueno, también al amor. Eso es bonito de compartir y es algo que llevo queriéndolo hacer desde hace bastante tiempo. ¿Pero la música la compones tú? Bueno, llamarle composición, yo no sé tocar. Lo que pasa es que toco de oído y sí, bueno, sí, la compongo yo de cierta manera. Sí, la compongo yo, sí, claro. Con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela. No corta el mar, sino vuela un velero bergantín. ¿Esta vena artística de dónde te viene? ¿De familia o es algo que has descubierto hace poco? Bueno, el artista fue él. Los artistas son los escritores. Yo lo que le doy es un enfoque personal. Me gusta, siempre me ha gustado leer en voz alta y transmitir, darle un toque al texto. Muy, muy personal, muy particular, ¿no? Lo interesante es transmitir lo que el autor yo pienso que quería decir. Cuando se clavan tus ojos en un invisible objeto y tus labios ilumina de una sonrisa el reflejo, por leer sobre tu frente el callado pensamiento que pasa como la nube del mar sobre el ancho espejo, diera, alma mía, cuánto deseo. ¿Te lleva mucho tiempo hacer estos montajes? ¿Haces un estudio previo? ¿Cómo lo realizas? Bueno, no es que me lleve mucho tiempo. En realidad, lo que es la locución y la musicalización del texto lo suelo hacer en un día y luego la edición la hago en otro. Había una vez en el bosque, sobre los acantilados que daban al mar, un vetusto roble que tenía exactamente 365 años. Bueno, y por último, ¿qué te gustaría conseguir con este canal? Pues me gustaría poder difundirlo y que llegara a mucha gente, al mayor número de personas, y que se pudieran escuchar estas locuciones, pues como estamos escuchando las campanas ahora mismo.